Bueno, amigos, estamos acá. Una transmisión especialmente con Don Antonio. Queremos. Buenos días. Saludos, amigos, buenos días a todos ahí. Para todos, suscriptores, suscriptores. En qué nación que se encuentren, bendiciones para ellos. Me llega. Bueno, queremos hacer especialmente, directamente a ustedes, este video. Donde, pues, Don Antonio quiere, pues, también agradecerles, ¿va? Está así solo él acá, no está el grupo por el momento, solo él, por eso les digo, es una grabación especial. Entonces, Don Antonio, pues, él sube a toda la cámara, usted dirá. Pues, les doy gracias a los suscriptores y suscriptoras que me apoyan, que me tienen cariño, ¿verdad? Porque dijeron que siguieran el canal, ¿va? Trabajando, ¿va? Trabajando. Entonces, bendiciones para todos ellos que se encuentran en cualquier nación, que Dios me los guarde con esta enfermedad que estaba. Ellos y sus familias, sus mujeres, sus hijos, todos, los familiares, y todos amigos de cualquier nación, Estados Unidos, El Salvador, donde quiera, va todo el mundo, va. Así es. Entonces, que Dios me los guarde, porque ellos me tienen aprecio y cariño, que me dijeron que siguiera trabajando, dijeron en comentarios, va. Pues por eso yo les pido mucho a Dios por ellos, que me los guarde donde quiera que se encuentren, va. Sí, estábamos viendo eso, Don Antonio, yo estaba ahí, pues Don Antonio le cuesta leer bastante. Sí. Pero ahí estábamos los dos ahí mirando, y estaba yo leyendo los comentarios, sí, ahí lo que ustedes han escrito. Me cuesta porque yo solo primero, primaria, estuve estudiando. ¿Usted le gustaría estudiar, Antonio? Quería, pues, pero como no hay dinero, no hay pista, señora Vicenta, ley, como al estudiar se gasta. Cuesta. Ahí lo vamos a mandar a la escuela, a ver cuando abran las escuelas el otro año, primero Dios, vamos a ver cómo le hacemos ahí. Vivo, a lo mejor ahí le ponemos un maestro ahí. Bueno, entonces, pues, gracias. También ahí va mucha buena onda ahí por el aprecio, va, todos también en general, va, especialmente ahí al señor, dijo un amigo, por apoyarlo especialmente, pues, tenerle bastante cariño, puedo decirlo, va, aunque gracias, sí, aunque sí nos falta alguno ahí, va, que le está llamando a Antonio, va, pues, así realmente, es. Porque uno es monedita de oro para caerle bien a todos, va. Sí. Unos lo quieren a uno, otros no, pero bendiciones para el que me quiere y el que no me quiere, yo soy igual, va, Dios que me los guarde donde quiere que se encuentren, no hagan. No, yo creo que eso es lo mejor, o sea, hay que ser así, va, con todo, va, como usted dice, va, uno quiere darle gracias a todo, va, a uno le damos mal, a uno le damos bien, pues está bien, va, gracias, muchacho, no, algo, le dan a uno, no le van a quitar a uno un pedazo de mano, de pie, va, no, normal. Entonces, de igual forma, pues nosotros también, pues ahí estamos echándole ganas para adelante los días. Echándole ganas para adelante, ¿va? Porque así es la vida, Don Antonio. Sí, así es. Así la es la vida, como decía, mi hermano, no es solo de gozar y de sufrir, ¿sí? ¡Ah, Dios mío! En la vida y de todo, Don Antonio. Sí. En la vida y de todo, no todo es color de rosa. Es cierto. Esto pasa en el matrimonio, pasa en el amor, dijo alguien, y no digamos en el trabajo, va usted. Sí, donde quiera. Mire, muchachos, Don Antonio está pasando, no sé cómo explicar eso a la vez. Difícil, problemas un, en ajá, casa, donde un proceso bastante duro en su vida. No sé qué onda, va muchachos, pero yo miro que no se le acaban los problemas de la casa. Siempre, porque sí. Siempre lo me. Que ellos quieren que me saquen de ahí de una vez. Sí, hombre, como es un poco. Suscriptor. Usted no se salga, me ponga su ley ahí, porque hace años hizo el terreno con otras señoras ahí, con chino, entonces usted mande chino, pero yo para evitar problemas mejor se lo dejé a chino y a mis hijos. Chino me da donde vivir un pedacito ahí, pero no están de acuerdo hasta que me quieren sacar. No, y otra las cosas. Se fueron a quejar que en estos días viene la situación que me presento en Quinta Santa, pero yo solo a Dios le pido, va. Mire, muchachos, realmente yo no sé ni y cómo viven ellos. Tiene la cabeza y el ojo no miro, y más la diabetes está molestando, pero solo Dios se encarga de esas cosas, ¿va? Mire, no rencor a nadie. Sí, pues, mire, muchachos, yo realmente no sé ni cómo vive la gente en su casa, porque quién sabe cómo vive, muchachos. Entonces les digo de que acá, pues, Antonio me dice de que ya no lo quieren ver ahí, y eso, y el otro, pues realmente no sé, muchachos. Los consejos que le dan los familiares a doña Vicenta, ley. Los tatas, las mamás, las hermanas, todo. Entonces, ellos, de que me golpearon a mí, ya me miran choco de un ojo. Entonces, la aconsejaron a la Vicente. Don Antonio, ¿y usted no mira? El ojo, levántese el lente, quiero ver. No miro, ¿eh? Ah, ¿usted no mira nada, nada? No, primero miraba, pero ahorita ya se me está empañando más la vista. Solo pero ¿puede mover el ojo? ¿Lo puede mover así para un lado o no? ¿O tiene fijo? Está fijo. Ah, mi ley. Yo pensé, no, yo realmente no lo había visto bien. Y el runner
solo a Dios pídele, mejor, porque si usted se enoja o a ver qué, el ojo va, llora agua y va secándose y hasta el fin se queda choco y así. Y si uno le hace un examen de la vista, será que habrá todavía una esperanza. Van a ver qué medicina quiere el ojo. Aquí un ratito vamos a ir a hacer un chequeo, bueno, fíjense. Está bueno, gracias. Le vamos a hacer un chequeo ahí para que ya. Me pego unos juntones aquí, ¿ves? Será. Porque desde aquí es platina, hasta aquí. ¿Hace cuándo fue eso, ve? Va a costar 2 años este 25 de noviembre. 2 años. Ah, pero yo no le guardo rico al que me jodió, va, porque yo solo Dios le dejo. Porque el Espíritu Santo habló conmigo en Guatemala y un ángel que se lo dejara ir. Sí, no es mejor, porque realmente le digo de ir. Porque si uno lo jode para joderlo, hay amigos que lo hacen, pero no. Para ir, no vale la pena uno meterse en problemas. Que Dios se encargue de los problemas. Es mejor dejarle todas las cosas en la mano de Dios. A mis hijos de ella, chido. Yo no tengo nada ahí, ni la Vicenta tiene terreno, pero ella me echa y me echa. Como dicen varios suscriptores de cualquier nación, usted manda porque el terreno no lo hizo con ella, lo hizo contra la señora, muy con chino, muy civil. Pero como ella no entiende, por lo que miren, mucha, otra de las cosas, yo le había platicado a don Antonio, ¿vale? Y yo le quiero ayudar ahí. Yo realmente no he llegado a grabar exactamente todo ahí como él está, pero viviendo, ¿va? El poste, ahí tengo yo un pedacito de área, sí. Adelante mi área, que eso sí es mío, eso no entra. Vamos a investigar eso bien. Porque uno no puede llegar, solo llegar y a meterse, no, hacer lo que quiera, uno no puede. O sea, hay que investigar bien, platicar bien con la familia. Sí. Porque si no hay problema, yo lo personal lo puedo ayudar. No le voy a prometer tirar una casa de tercero o cuarto nivel a usted. Sí. Pero aunque sea una casa, aunque sea una de lámina, dijo alguien, va. Aunque sea forradita de lámina, a ver cómo le hacemos ahí, va. Una cerca, puedo decir así. Así bien, oye, calidad, no voy una a champa. Un pedacito de área por ahí, alguien que me vende barato, va. Pues sería bueno. Sí. Mira, pues vamos a tratar la manera de dialogar, puedo decir, va, con su hijo. Vamos a dialogar. Ya venden una casa en la Matillo, es de área, casa de blog y todo, pero quieren bastante dinero. Ah, no, ya compraron un lote. 35 mil quieren. Sí, escuché eso, pero hay problema con los papeles, estaba yo viendo también, por eso es algo barato. Pero así no conviene, hay problema con los papeles y va uno a perder, porque después resulta que los papeles no estaban bien. Ah, es un problema, entonces ahí sí. No conviene, pero yo. Mira, pues. Vamos a dialogar bien eso, porque si es posible, si es así, que se puede hacer algo ahí, yo le voy a ayudar. Gracias. Le voy a hacer una, como decimos aquí los chapines, va una su galera, una su champa. Sí. Ya, para que usted ya viva, bueno, no sé ni cómo vive ahí, mucha, pero digámoslo así, ya pueda vivir aparte, tranquilo, y especialmente, pues, usted solo iba, digámoslo así. Pero varios amigos de cualquier suscriptor y suscriptora, usted no salga ahí porque es suyo el terreno, porque usted quiso, lo pasó el nombre, que usted manda para allá. Pero como la familia no entiende, están amarrados. Mire, es cierto, yo entiendo, o sea, yo le doy la razón también, porque usted no hubiera muerto, pues ya cambia, va. Ah, sí, pero, ya muerto no le doy nada. Uno ya muerto no vale no, nada, dijo la canción. No, con la Vicenta. Siempre, es y una lata. Y lo hicimos también. Es una lata todo eso, yo va, pero tener paciencia. Que se vuelvan a quejar. Andaste viendo, no he matado, ni he violado, ni he robado, ni le he pegado a la Vicenta porque me vivo. Yo me voy a presentar en nombre de Dios. Porque ando yo malo, Carlos Plotín tiene en la cabeza. Me tienen por especial o por inválido. Bueno, eso de que lo andan diciendo que lo fuera denunciaron a Antonio, no sé quién, no es ni ahorita, mucha gente de rato, yo con eso, ahí, tiempo escucho yo eso. Pero bueno, saber, un chá. Yo me voy a denunciar rápido que me está echando. Pero, va, yo pero no, mire, bueno, Antonio, yo le voy a decir algo. Si eso llegara a pasar, algo así, como usted dice, usted no sea huevo, si me lo chapine, va, usted llegue, va, y responda, y responder, va, y tranquilo, va, no pasa nada. Si eso llegara a pasar, va. Sí. Pero mientras. Me quería, lo quería, ¿no? Yo ya lo quiero yo. Pero cuando me golpearon, el golpe, el accidente, al dejar, y le ganas, ¿no? Porque Dios, cuando va a hacer su recompensa, por algo. Ah, no, cuando Dios hace. Mira, pues. Aquí en este mundo. Cuando Dios hace su justicia a usted. Pero bueno, mira, pues yo le puedo decir así, en conclusión, Magandón, que Dios nos ayude a todos. Sí, a todos. Realmente a todos, porque yo no sé ni. Ni pero el diablo está viviendo en ese lugar, ¿no? Porque no hay sí, comprensión, miro yo. Era un gran evangélico, ayunábamos, vigiliábamos. ¿Usted iba a la iglesia antes? ¿Iba a la iglesia antes? Cualquier campaña por ahí, por aquí, por las trochas, por Tiquizate, por el cerro, por las playas, por el cerro Colorado, a Mazatenango fuimos cuando vino el hermano José Morales. Ah, fueron, ustedes sí. Perseveraban a la iglesia, sí. Oh. Pero ella ahí sanó en la iglesia y mi nene y yo también, pero como
muchos problemas, pues ella no siguió y todo, entonces nuestro señor se enoja, le chicotea por algo. Ah, sí, el niño tiene su límite, don Antonio. Él no lo aguanta. Deja estar, deja donde él ya se cansó, se aburrió y solo. Es cierto. Bueno, entonces, amigos, ahí pues nos salimos un poco de la conversación, va, pero igual. Don Antonio, ahí un poco los releva de su vida cotidiana, va, no todo es color de rosa en la vida, va, mucha. Sí. Pero de igual forma, don Antonio, lo único que le puedo decir, tenga paciencia. Voy a llamar a usted de California. Sí, bueno, vaya, vamos. Voy a llamarlo, vaya, está bueno, después con Colón, vaya, está bueno, gracias, señorita. Sí, pues, vaya, vale, vamos si a ver. Si no lo manda, gracias a Dios, si no lo manda, gracias a Dios, que no se puede obligar, va. Sí, pues, así es. Aquí. Así es, bueno, entonces ahí, bueno, le puedo decir a Antonio, tenga paciencia, pídale mucho a Dios, sí, porque Dios es el que hace todo, va, uno no hace nada, Dios hace todo. Entonces, Antonio, buena onda ahí, también amigos ahí, suscriptores, buena onda por apoyar ahí. Pues, amigos, bendiciones a ustedes que se encuentran, y suscriptores, bendiciones donde quiera que se encuentren. Okay. Bye, bye.